Bienvenidas a mi canal, mi nombre es Elisa Castro. Hoy es viernes 3 de febrero, estamos camino a San Diego, por aquí viene Adolfito. Hola. Y vamos a ir a hacer la actualización de sus datos en la Sentry, así que acompáñalas. Makes sense now. Give it a good. Yeah, yeah. I put that on good when it gets.
late 눈치 보면서 들어가야 할 때 찾아 나머진 바빠 개설레임 바꾸는 사람들 시간만 지나가 자신감 가지고 해와 그냥 천천히 들어가야 해 어쩔 때에는 무작정 들이밀기만 하지만 그런 거랑 차이가 있어 baby oh, 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 oh. 동선을 타고 난 날아올라 yeah, oh, oh. 동선을 타고 난 날아올라 yeah, oh, oh. 동선을 타고 난 날아올라 yeah, oh, oh. 동선을 타고 난 날아올라 갈고 싶었던 춤이 다 골라 어디든 갈 거여서 밤바다 그제 그랬던 풍경들이 이제 보니까 아름다운 느린 걸음걸이 음식은 그냥 주전부리 여유 있으면 더 충분히 행복해 미소가 지어져 yeah. 오늘은 한편의 동화를 썼음 해 동선을 타고 난 날아올라 yeah. oh. 동선을 타고 난 날아올라 yeah. oh. 동선을 타고 난 날아올라 yeah. oh. 14 de febrero, ya lo sé, muchos días después desde el último clip, ya saben, esa es mi costumbre, ¿qué le vamos a hacer? Feliz día del amor y la amistad, espero que se lo hayan pasado muy bien, ya sea con quien hayan decidido festejar, amigos, familiares, su novio, esposo, hijos, etc. Como ya se ha hecho costumbre en mis vlogs, donde voy a San Diego y les hago un haul al final de compritas, pues este no va a ser la excepción, así que les voy a mostrar lo que compré en San Diego en esta última vuelta de los clips que vieron al inicio del vlog. Fueron poquitas cosas realmente y la mayoría fue comida de H Mart, de Walmart, de Target y pues la mayoría o ya está guardada en el refrigerador o ya nos la comimos, así que eso no se los voy a mostrar. Y también digamos que estoy haciendo una prueba de luces, ya monté las luces, que es lo que tengo en este momento, y aparte también hice algunas modificaciones en la configuración de la cámara porque por ahí tenía unas que no estaban muy bien, tenía el contraste muy alto, lo del ISO, shutter speed y demás. Me puse a investigar y por ahí le hice algunas modificaciones. Espero que se vea mejor. Realmente aquí en el monitor lo veo bien, pero en el monitor muchas veces se ve muy diferente a como ya lo paso a la computadora, así que esperemos que esté bien. Platícame, dime qué tal se ve la calidad del video en este clip. Bien chicas, les voy a mostrar las cositas entonces. Voy a empezar con esto de aquí, que son unos tenis de Adolfito. La verdad es que pues está creciendo muchísimo, tiene 11 años, pero ya usa ropa de 16 años, pantalones talla 16 y todo lo demás de arriba de 14-16 y los zapatos, oh my god, estoy impresionada. Ya es de mi medida, chicas, yo soy
talla 8 de zapatos, que es 25 centímetros, y él ya es 7 de caballero, 7 de hombre, que también es 25 centímetros. Ya usamos la misma medida de zapatos y estoy bien impresionada. Ya necesitaba tenis nuevos y encontramos estos de aquí en la tienda de New Balance en Las Américas, que fue el primer clip que les mostré, que realmente no grabé mucho ahí en Las Américas, la verdad. Entonces, básicamente nada más llegamos a Old Navy, que en Old Navy no encontramos, andábamos buscando una chamarra y no había, pero sí encontré estos tenis que me gustaron muchísimo. Estaban a muy buen precio y me agrada que se ven bien aguantadores, cómodos. El color también está padrísimo, porque ya saben que últimamente los tenis los están haciendo medio raros. Había unos como que muy caros y muy delgaditos de pura tela, y este al menos tiene un material que se ve un poco más resistente. Y también estos otros que son del mismo estilo, igualito. Y digo, lo bueno que en esta medida no me preocupa tanto gastar en tenis para él, porque yo sé que cuando ya no le queden, me van a quedar a mí. Para mí realmente fueron muy pocas cositas las que me compré, pero lo que sí encontré a muy muy buen precio fue este jabón de CeraVe, que es el tamaño jumbo, digamos, es de 473 mililitros y es el Foaming Facial Cleanser. De esta marca tienen diferentes jabones limpiadores de rostro, unos más hidratantes, y este digamos que es para piel mixta a grasa. Me agrada muchísimo porque no me reseca la piel, siento que me limpia a profundidad y me dura muchísimo. Como que con muy poquito producto te hace mucha espuma y sientes que te limpia muy bien. Así que este me gusta usarlo en los días que uso el retinol, porque yo sé que es un poco más gentil con la piel, así que digamos que me prepara sin irritarme la piel antes de aplicarme el retinol. Aquí en México e inclusive en Estados Unidos sí me he dado cuenta que tiene un costo elevadito. Aquí lo llegas a encontrar unos, ¿qué será? Este tamaño en unos 450 pesos más o menos, y en Estados Unidos me ha tocado verlo en este tamaño incluso hasta como en $20. Así que me sorprendió encontrar un paquete con este tamaño super jumbo. Más aparte venía este otro tamaño como de viaje, que la verdad está de muy buen tamaño, son 87 mililitros, la verdad no está de un tamaño tan mini. Y encontrarme el paquete de estos dos productos a $15 me pareció un muy muy buen precio, una muy buena oferta. Otro jabón facial que me encontré en Target es este de aquí. Este ya me lo he comprado varias veces, ya se me había acabado, y la verdad no recuerdo si les había platicado sobre este jabón. Es de la marca Up and Up y se supone, como aquí dice, que es digamos que un dupe de la marca Neutrogena, el de toronja, el que es como granulado. La verdad por mucho tiempo usé ese de Neutrogena, pero sentía que me lo acababa rapidísimo. Me duraba muy muy poquito tiempo, y este me gusta que no me reseca la piel. El tamaño está muy bien, salen aproximadamente $6, por lo cual está a muy buen precio, y sinceramente me agrada mucho más este que el de Neutrogena. Ahora sí vienen las pinturitas. No podía faltar, digo, si ando por allá sería un pecado no traerme algo, aunque sea una cosita. Y en este caso me encontré tres. Este, si vieron por ahí, no sé si fue el vlog pasado o el antepasado, donde les comenté que andaba buscando este primer en específico, y el único que me encontré fue la versión más antigua de este, que es con ácido hialurónico. Este específicamente es el que contiene niacinamida. Me intriga probarlo, vamos a ver qué tal. También estos glosses de aquí que son de Maybelline, son los famosísimos lifter glosses, que aquí en DAX, me parece, en la tienda DAX de aquí en mi ciudad, los he visto, pero con un tono, digamos, no he visto gran variedad de tonos. Hay mucho, o sea, hay cantidad de productos, pero de un solo tono, y allá pues hay más variedad de tonos. Estos dos tonos me gustaron muchísimo, les voy a hacer un swatch. Creo que sí se alcanza a ver al menos ahí el subtono, uno es más rosadito, que es este de acá arriba, y este es como más beigecito durazno. Me agradan mucho los dos tonos. Creo que
que me agrada un poco más este, pero este también se me hizo muy lindo y pues quise tener al menos algo de contraste que no fueran tan parecidos. El más rosadito, que es este, es el tono número 6, que se llama Reef. Y este de acá es el número 7, que se llama Amber. Bien, chicas, y en cuanto a compritas de San Diego, eso fue todo. Pero como hoy es 14 de febrero, pues en el trabajo tuvimos un intercambio. Ya saben, al modo Godín no pueden faltar los intercambios, tanto del 14 de febrero como en Navidad. Entonces les voy a mostrar qué fue lo que me regalaron. Aproveché para pedir estas dos cositas de aquí. Esta es la paleta de Beauty Creations con Yvette Exo y la verdad es que no es nueva, ya tiene bastantito en el mercado, mucho de hecho, pero desde que salió la verdad es que me quedé con las ganas de comprarla. Se me hace súper linda desde el cartoncito protector, vean, con la imagen de Yvette Exo, el logo, la paletita en sí, que está como de este material tipo charol, con las letritas así en relieve. La verdad es que está muy bien hecha. La paleta de sombras no la tengo, pero ya vi que también está en Dax y también está con descuento. Me está entrando el gusanito por probarlas, porque siento que a partir de esa paleta como que empezaron a mejorar las fórmulas con sus colaboraciones. Y pues bueno, ya sabemos ahorita que la colaboración, por ejemplo, con Luis Torres, con Rosie McMichaels y demás, pues la calidad de sus sombras son muchísimo mejor que sus sombras de línea, digamos. Entonces pues también me llama la atención probar aquella paletita de sombras, pero esta en específico es la paletita de rostro. Vean, está súper completa y he escuchado muy buenos comentarios, muy buenas reseñas de esta paleta. Trae dos bronzers y estos dos polvos, que es como para sellar el corrector, para dar un poco más de luz, y estos dos que son iluminadores, que se ven súper súper intensos. Digo, toda la paleta en sí me agrada, me llama la atención, pero creo que un poco más los iluminadores. Y vean, se ve que están súper súper intensos, reflectivos. Espero que se alcance a ver por la luz. Y este de aquí lo veo más como un subtono rose gold, que está padrísimo. La verdad es que me gustaron muchísimo los dos. Creí que me iba a gustar más este, pero este también me agrada muchísimo. El otro regalito de mi amiga secreta del intercambio de mi trabajo son esas pestañas de aquí de Luis Torres. Y de esta colección en específico sacó como que varios formatos. Las pestañas se ven de muy buena calidad, de ese estilo como foaming. La verdad es que sacó varios estilos, pero los que más me llamaron la atención fueron este de aquí, que están súper lindísimas. Vean, se llaman Perfect Bride, que tienen esa forma que a mí me encanta, que son más chiquitas del frente y van más largas del final. Yo realmente le tengo que cortar un buen cacho porque tengo el ojo muy pequeñito, entonces aquí se pueden ver como que muy largas del final, pero a mí realmente ya cortándole una parte del final ya no me quedan tan largas, digamos que ya me quedan más naturales. Estas están padrísimas, se me hizo muy bonito el estilo, y aparte que pues les sacas mucho provecho, ya que las puedes usar varias veces si las limpias y las sabes guardar muy bien después de haberlas utilizado. Otro estilo que también me gustó mucho de esta presentación en específico son unas que se llaman la Zule. Entonces voy a ir corriendo a Dax para ir a comprarme el otro estilo, para tener esos dos como opciones para los siguientes maquillajes que les voy a hacer, porque vienen muchos maquillajes, muchos tutoriales y demás cositas. Así que este tipo de pestañas yo sé que les voy a sacar mucho, mucho provecho. Bien, mis hermosas, ahora sí, eso es todo de este vlog, incluido este mini haul. Pero muy, muy importante, antes de despedirme, ya sabes, no olvides suscribirte, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un videito nuevo. Y de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por haberme acompañado en este vlog mini haul. Entonces, nos vemos en el próximo video. Bye. Yeah. Bad little flex, she wanna know me. I
stay low key, y'all gas no brakes, baby, let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one and I'm on one.